Con respecto a la suspensión de la jornada número 10 de la Liga MX y tras el paro de árbitros, Carlos Gallego, lateral zurdo colombiano, quien milita en el Atlético Veraguense de la Liga de Panamá y con experiencia ya recorrida en el fútbol profesional de Colombia, nos dio sus impresiones sobre cómo es apreciada la situación que afecta al fútbol mexicano en estos momentos. Sí, estuvimos viendo ahí en la tele las noticias, vimos que se iba a parar el fútbol mexicano por la garantía de los árbitros. Creo que es una situación complicada tanto para los jugadores, pero creo que tenían que tomar esa decisión porque no podía seguir pasando lo mismo. Creo que es una decisión bien tomada y ojalá eso cambie para el fútbol mexicano, que sabemos que es un fútbol excelente y que casi todo el mundo ve. Pues que en Colombia, aquí en Panamá, nunca ha visto un caso de esos, nunca ha visto que le peguen a un árbitro ni se vaya a hacer un paro por garantías a un árbitro. Siempre ha pasado por barras bravas, por hinchadas, pero nunca se ha parado el fútbol por eso. Creo que en Colombia se ha manejado muy bien así profesionalmente, y acá en Panamá, en el momento que he estado este año, tampoco se ha visto un caso de esos. Creo que hay árbitros buenos y árbitros malos. Creo que las decisiones que ellos toman son decisiones que hay que respetar, sean buenas o malas, y creo que no hay vuelta atrás. Creo que ya ir a pegarle a un árbitro una sanción debería ser lo correcto. Primero hay que respetar por encima de todo. Los árbitros son personas tanto como nosotros y nos equivocamos todos. Creo que hay que tomar medidas drásticas porque ya llegar al punto de pegarle a un juez, creo que hay que tomar decisiones ya más correctas. Un aproximado de 3 millones de dólares fue la pérdida que causó la huelga al interrumpirse la jornada 10. Directivos, arbitraje, jugadores y afición, todos somos afectados y esto continuará mientras no se realice una reestructuración profunda y parcial de nuestro balompié nacional.